Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Lo de Juanjus especial Tristes Noticias de Sonsoles Onega Muy atentos porque la que se está liando en el programa de Sonsoles ya supera a veces o nos recuerda un poco a la época de Sálvame. Eh, ha habido unas críticas feroces en redes sociales por algo que han hecho y que a mi parecer es totalmente gratuito. Ya sabéis que el tema de moda ahora mismo es el rejón y todo este caso que ha habido de varias denuncias en contra de él por, eh, digamos, actitudes poco honestas y eh, hasta ahí se entiende que eso sea noticia porque era una persona importante de la política y bueno, pues entiendo que... Si especiales y cosas así. Lo que no se entiende es lo que han hecho en el programa de Sonsoles, como os digo, que han llevado una reportera a, a buscar al padre. ¿eh? Se han presentado en el portal al padre de Rejón. ¿eh? Decidme a mí qué interés informativo tiene esto. Eh, han ido al portal, como vais a comprobar, han ido a la puerta, han grabado la conversación. Parece ser que el señor, que se le ve un poco humilde. Eh, humilde en plan de que se ve que el señor es muy de calle y que está totalmente ajeno a la actividad de su hijo pues ha permitido filtrar esta conversación a ver si lo podemos escuchar y a mí me parece Hombre, porque, por esto mismo hay alguna valoración que pueda hacer en este sentido no. me parece lamentable esto voy a poner un pequeñito a ver un segundito aquí oh, no hay ninguna valoración yo soy un jubilata te lo insisto y como padre... A todos. ...jubilata, no, es como decir, no me preguntéis, yo no sé del Profectos. tema... ...y como padre, con mi hijo siempre, claro, siempre... Dame mucha lástima, de verdad, entiendo que las redes estén enfadadas y luego lo persiguen por la calle, diciendo que el pobre está muy triste, ¿cómo va a estar con lo que le ha pasado al hijo? Pero es que le persiguen dos medios más, aparte de Sonsoles Sónega, son, y el pobre contestando con educación, que yo de verdad me he quedado pálido. La valoración nos puedes hacer en directo eh, del comunicado poder, de tu hijo? Solucionar. Que seguramente no te dan en baja laboral... Antonio, no, en la ninguna. Padre, ¿sí? Me da mucha pena, de verdad. ¿Qué necesidad son soles sonega en hacer estas cosas? Imaginaos que son soles la lie... Y es que al menos, mira, pienso en Fernando Onega, en su padre, que con todo el prestigio que ha tenido en, la, en, en el mundo de la televisión y en la prensa, ¿qué pensaría o qué pensará de que su hija permita estas cosas en su programa? No sé, ¿vosotros qué pensáis de este tema? ¿Pinta algo el padre de este señor en esta historia? ¿Pinta que lo persigue la prensa? Comentad, opinad, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo.